¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del deporte aquí en la radio y televisión municipal motrileña. menudo fin de semana el que nos se presenta en el apartado deportivo en este fin de semana, en este largo fin de semana que tenemos porque son muchos los acontecimientos que llaman poderosamente la atención en motril y comarca. Y llaman poderosamente la atención porque, en primer lugar, tenemos que estar pendientes del fútbol femenino, tenemos que estar pendientes de la selección española de categoría sub-17 que está disputando el campeonato del mundo en la República Dominicana con la presencia de la motrileña Morley. España Jugará las semifinales frente a Inglaterra este viernes y de ganar jugaría la final el domingo, si no lo haría por el tercer y cuarto puesto. Hay que reseñar que la motrileña Morley está participando en bajo los palos en la portería de la selección española, aunque aún no ha tenido oportunidad de debutar. No habrá fútbol en la segunda división andaluza de fútbol femenino porque en este fin de semana descansan todos los equipos de esta categoría. Y también tenemos que estar pendientes, como no, al fútbol, a ese partido que se juega en el Estadio Municipal en el Escribano Castilla frente al Real Jaén, el Club de Fútbol Motril. Lo hará a las seis y media de la tarde, un partido que para el Motril es muy importante después de haber cosechado dos derrotas como visitantes de forma consecutiva y que podría motivar de no puntuar que quedará totalmente descolgado de los puestos altos de la tabla clasificatoria cuando tan solo llevamos nueve jornadas del campeonato. Por lo que el motril buscará como mínimo no perder. Y más teniendo en cuenta que el Jaén lleva una racha de seis victorias consecutivas y que aún no conoce la derrota en el presente campeonato. Se baraja y se baraja. ...junto al Atlético malagueño como uno de los grandes favoritos... ...por luchar para el ascenso directo y conseguir la primera plaza de la liga... ...por cierto, unos aficionados jienenses que anuncia... ...que van a viajar a Motril en un importante número... ...para poder eh, animar a su equipo... ...uno de los factores a favor para el Motril... ...es el conocimiento que tiene Emilio Fajardo de este equipo... ...al que entrenó la pasada temporada... Un motril que de cara a este partido podría hacer algunos cambios con relación a la última jornada disputada y va a buscar una mayor solvencia tanto ofensiva como defensiva. Por lo pronto, no podrá contar con Chey en la banda derecha que sigue lesionado, pero ya sí podrá contar de principio o al menos darle más minutos a Raúl García y Antonio Salvatierra. Y es que el motril poco a poco va recuperando algunos jugadores. Esta es. La próxima jornada del campeonato y cómo está la clasificación del Grupo Noveno. Atlético Marbellí, Málaga City. El Palo frente a Torre Perojil. Club Deportivo Tajar, Atlético Malagueño. Ciudad de Torredonjimeno, Mijas La Laguna. Atlético Porcuna, Atlético Mancha Real. Club de Fútbol Motril, Real Jaén. Unión Deportiva Torre del Mar, Club Polideportivo Almería. Ejido Arenas de Armilla y Martos Huetor Vega. Y recordamos que ahora mismo la clasificación se encuentra encabezada una semana más por el Atlético Malagueño con 22 puntos. Segunda posición para Real Jaén con 20. Tercero Huetor 16. Cuarto Torre del Mar 16. Quinto Huetor Vega 14. Atención, ahora mismo ascenso directo para el Atlético Malagueño y promoción. Para Real Jaén, Huedor Tájar, Unión Deportiva Torre del Mar y Vega. Con los mismos puntos. Sexto Torre Perojil con 14. Los mismos que tiene El Motril que es séptimo. Octavo Club Deportivo El Palo con 12. Noveno Martos con 11. Décimo Mijas con 10. Décimo primero Real con 8. Décimo segundo Arenas de Armilla con 8. Décimo tercero Polideportivo Ejido con 7. Unión Deportiva Torredonjimeno con 6. Decimoquinto Atlético Marbellí con 6. En zona de descenso, Club Polideportivo Almería con 6. Atlético Porcuna con 5. Y Málaga City con 5 puntos. Por cierto, un CF Motril que presentará previamente este partido en torno a las cuatro y media a los equipos que van a jugar en el presente campeonato, en la presente temporada, vistiendo la camiseta blanca azul. Como decíamos, un acto que tendrá lugar al filo de las cuatro y media de la tarde. Cambiamos totalmente de temática y nos vamos a otro de los acontecimientos que llama la atención, como es el baloncesto, donde también en la tercera división tenemos a un equipo como es el Club Baloncesto Costa Motril, el Molina Olea. Un Molina Olea que tendrá la incertidumbre hasta el último momento de saber si podrá contar o no con el pívot cabo Verdiano Ailton, que está a la espera de que le lleguen los permisos de residencia. Y de esa forma poder jugar frente a los almerienses del Murgui, en un partido que se jugará el sábado a las seis y media de la tarde en el pabellón de los deportes de Motril. La alegría para Eugenio Ollera es poder contar ya de pleno con el base escolta, el argentino Agustín Bualo, que ya pudo la pasada semana estrenarse en la cancha ginense. El equipo de Eugenio Llera buscará su primera victoria y de esa forma intentar superar en la clasificación a los almerienses que hasta el momento tan solo han disputado dos partidos. con una victoria y una derrota. Esta es la próxima jornada del campeonato, la cuarta de la presente tercera división. Será Molina Olea, Citosur el Murgui... Club Baloncesto la Zubia, Jaén Paraíso, Jaén Paraíso Interior. Frente a Novascol, Rincón de la Victoria, Jaén Paraíso Interior, Unicaja Andalucía, Hotel ULB frente a Club Baloncesto Marbella y Melilla, Ciudad del Deporte con el Colegio Pinar. Y recordamos: clasificación encabezada por Club Baloncesto Marbella, el Pinar con 6 puntos. Con 5 puntos, está tercero, Unicaja de Málaga, cuarto para Club Baloncesto Fongirola el Higuerón. Quinto Melilla Ciudad del Deporte, sexto La Zubia con cinco puntos, con cuatro puntos está séptimo Jaén Paraíso Interior, aunque eso sí con un partido menos. Octavo Rincón de la Victoria con tres, con tres puntos está Jaén Paraíso. Decimo primero también con tres puntos el Hotel ULB. Jaén Paraíso Interior, Club Baloncesto Andújar con 3 y decimotercero, Molina Olea con 3 puntos. Y seguimos con fútbol, nos vamos a la primera división andaluza, donde tenemos varios representantes de la costa tropical, concretamente dos de Motril y uno de Almuñeca. Una primera división andaluza donde el Puerto de Motril intentará este domingo a las cinco y media conseguir su primera victoria del campeonato en el partido que jugará en el Varadero con el Villanueva de Mesía y de esa forma abandonar la última posición que ocupa en la actualidad. De cara a este partido, Jonathan Rey espera poder contar con la práctica totalidad de la plantilla y espera contar con el apoyo de su público para conseguir, como decíamos, esos tres primeras puntos de forma consecutiva y abandonar la zona de descenso. Por su parte, el Costa Tropical quiere seguir en la zona de playoff y buscará igualmente una victoria el domingo por la mañana a las 12 frente a la Zubia que está clasificado en la zona media de la tabla clasificatoria y que este campeonato ha comenzado de forma irregular. Eh, Julio Franco de cara a este partido dispondrá de la práctica totalidad de sus jugadores. Esta es la octava jornada del campeonato. Cullar Vega, Maracena, Puerto de Motril, Villanueva del Mesía, Poruyena Club Deportivo Las Gavias, Unión Deportiva Alfacar, Atlético Monachil. Atlético La Zubia, Costa Tropical, Almuñécar City, Salar, Bandalia de Peligro, Sotura, Santa Fe, Guadix. Y recordamos que la clasificación de esta primera división andaluza se encuentra encabezada por el Guadix con 21 puntos. Segunda posición para Santa Fe con 19. Tercero Costa Tropical 18. Cuarto Club Deportivo Las Gavias 13. Guadix, Santa Fe. Costa Tropical y Deportivo Las Gavias jugarían la fase de ascenso. Salar con 12 es quinto. Lazubia 11. Vandalia de Peligros 10. Monachil 10. Villanueva de Mesías 10. Otura 9. Maracena 8. Cuyarvega 8. Alfacar 4. En zona de descenso se encuentran. Purullena con 3 puntos. Almuñeca City con 3 puntos. Y Puerto de Motril con 1 punto. Y tenemos que estar pendientes también del fútbol sala porque son diferentes los enfrentamientos en distintas categorías que va a tener el equipo del Mutrayil este fin de semana, algunos de ellos tomando como punto de referencia el pabellón Emilio Antunes de nuestra localidad. Hay que estar sobre todo pendiente al equipo de categoría cadete que se encuentra situado en la zona media de la tabla clasificatoria. Nosotros el lunes volveremos a estar con todos ustedes siempre una vez terminado el diario comarcal para contarles la actualidad del mundo del deporte. Que lo pasen ustedes bien, que disfruten y que tengan un buen fin de semana deportivo. Les esperamos el lunes. Hasta luego.